Bueno, ¿cómo están? Qué lujo estar hoy acá, qué importante encontrarnos, como decían Gaby y Mati antes. Estos espacios me parece que son fundamentales y hay personas que también son fundamentales para enriquecer ciertos debates. Hoy nos acompaña Vivi Mazur. Yo hice acá un pequeño CV que voy a proceder a leer porque en realidad de pequeño no tiene nada. Vivi es médica, es especialista en medicina general y familiar. Trabaja en el primer nivel de atención, en un centro de atención primaria, el CESAC número 7 de la Ciudad de Buenos Aires. Integra la Coordinación de Salud Sexual, VIH e ITS de la Ciudad de Buenos Aires, como referente de acceso a IVE e ILE. También integra el Consejo Asesor de la Dirección de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación, en representación de la Federación Argentina de Medicina General. También forma parte del Consejo Ejecutivo del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro. Además, forma parte del grupo promotor de REDAS, la Red por el Acceso al Aborto Seguro en Argentina, y forma parte de la coordinación del postítulo de ESI del Joaquín B. González. Me parece que habla por sí sola esta presentación. Pero bueno, si le quedan dudas, basta con escucharla para saber de qué sabe de lo que habla. Así que bueno, Vivi, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha ahí? Sí. Gracias, Irina, por la presentación y Gaby, Matías, por la presentación, por la invitación, por generar este espacio para que compartamos. Yo me voy a parar por dos motivos. Uno, porque soy petiza y como buena petiza, sufro cuando no veo las caras y necesito como ver si se duermen, controlar. No, y por otro lado, porque voy a apretar el teclado y si no, no llega la compu. Pensaba estas cosas de las presentaciones, en realidad siento que son espacios en los que uno puede hacer lío, en síntesis, que es lo que más me gusta. No, me digo, son los lugares en donde una se desarrolla o trabaja, se junta con otros y con otras para empujar las ideas que cree que son necesarias para pensar este lugar en la vida y en el mundo que uno tiene y que me parece que nunca es posible llevarlo adelante desde la soledad, ¿no? Entonces, esos espacios son los que me dan a mí el lugar para poder compartir con otros la experiencia y para poder aportar lo que pueda y también aprender todo lo que pueda. Y como decía Gaby, yo también me siento emocionada de estar acá hoy y me siento emocionada de que hoy sea el día después de ayer. Y aunque parezca una pavada esto que estoy diciendo, la verdad es que ayer a la noche muchas sentimos un alivio enorme, o ayer en la plaza, la sensación que yo tenía con las personas con las que me encontraba, con mis amigas con las que marchamos desde hace décadas, desde que estamos en la facultad, era una sensación de alivio de poder juntarnos, ¿no? Porque hay mucha sensación de hostilidad, de amenaza, de agresión, de violencia, de maltrato, y ante eso hay distintas respuestas y distintas posibilidades. Y una es la disgregación, y una es el deterioro, y una es el pelearse entre les amigues, ¿no? Y la otra es el juntarse más allá de las diferencias que había. Ayer una consigna, no quiero entrar en la cosa como partidario, pero una consigna que se cantaba mucho era: el que no salta votó a Milei. Yo decía, no está bien, porque ojalá acá haya muchas personas que hayan votado a Milei, porque no es lo que nos define ni lo que nos diferencia. Lo que nos define y lo que nos diferencia es lo que sentimos que necesitamos hoy y lo que no podemos dejar pasar y lo que sí tenemos que sostener, pelear, garantizar. Yo pensaba en ese sentido y en esta imagen que puede leerse desde distintas maneras, pero lo que pensaba es la humanidad
no puede olvidar que creó el fuego, ¿no? O sea, cuando decían y nos enseñaban en la primaria, ¿no? El hombre creó el fuego y después aprendimos que no era el hombre, ¿no? Que era la humanidad, que éramos muchos los que participábamos en esos procesos sociales de aprendizaje. Hay aprendizajes de los que no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces yo, por decreto, no puedo decir, bueno, a partir de ahora no existe más el fuego y nos manejamos, no sé, de otra manera. No hay forma. Uno puede decir, lo prendo a escondidas, uno puede decir, no lo prendo por ahora y lo prendo más adelante, pero ese aprendizaje no se pierde. Y en ese sentido, a mí me parece que ante el temor y la desazón que nos generan muchas cosas, yo lo primero que pienso es, bueno, puede ser que hoy no podamos expresarlo, puede ser que hoy no podamos sostenerlo, puede ser que hoy no fluya tan fácil, pero no podemos perder porque no hay forma de perder esos aprendizajes que ya tuvimos y que si hoy tenemos quizás que escribirlos de otra manera, comunicarlos de otra manera o garantizarlos de otra manera, están en cada uno de nosotros. Y eso a mí me da mucha esperanza, ¿sí? Y es como la forma racional que tengo de responderme a momentos en los que tengo temor, tengo desazón, tengo angustia, porque siento que podemos perder cosas que le permitieron a las personas ser felices, ¿sí? O ser, padecer mucho menos, ¿sí? Y entre ellas están cada uno de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos. Ahora quiero, ahora me ves cara de... Esto que ven acá es el link de una línea del tiempo. Una de las organizaciones en las que yo participo, que se llama CLACAI, que es el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, es una organización que nuclea organizaciones sociales, científicas y políticas de muchos países de América, de Centroamérica y de Sudamérica. Y Agustina Ramón Mitchell, que es una de las abogadas que participa, que es argentina y que ha escrito mucho sobre objeción de conciencia frente al aborto, coordina el comité jurídico y elaboraron esta línea del tiempo. Yo el otro día la veía, y no para leerla en detalle, pero decía, qué loco lo que pasa acá, ¿no? Si empezamos por 1994, que es a partir de donde surge esta línea del tiempo, que sabemos que los derechos sexuales y los derechos reproductivos no son construidos desde ese entonces, sino mucho antes, pero en 1994 hubo hitos importantes a nivel mundial que nos permitieron avanzar en cada uno de los países para construir legitimidad para esos derechos. Pero yo miraba, y a ver si... Ahora voy para arriba. Miraba, fíjense qué poquitos hitos nacionales aparecen, ¿no? Del lado izquierdo de la pantalla está hitos internacionales y del derecho hitos nacionales. Fíjense qué poquitos en esos primeros años, ¿no? Aparecen algunos, 1999, 2000. Y cuando nos vamos acercando a lo que son las últimas dos décadas, empieza a ver... Fíjense cómo cambia, ¿no? Todo lo internacional disminuye como hitos y aparecen como muchas cuestiones en distintos países, ¿no? Vinculadas a, esto después si quieren entren a verlos en detalle, ¿no? No los vamos a ver porque sería un plomo acá, pero fíjense la robustez de derechos, ¿no? Conquistados a lo largo de las últimas décadas en los distintos países de América Latina, con distintas condiciones políticas, ¿sí? Con momentos distintos en cada país. Entonces, yo digo, hay que mirar esto para como tener en cuenta que, bueno, nada, que la historia, me parece, ahora sí quiero volver a la presentación, que la historia... avanza de distintas maneras, ¿no? Y que no hay una linealidad, ¿no? En esos procesos. Uno podría pensar desde una cuestión como
como de sentido común, bueno, voy subiendo una escalera y cada vez estoy más arriba y nada, y voy ganando cosas. Y la verdad es que ningún proceso histórico, ninguno, ni siquiera el recorrido del derecho al voto de las mujeres ha sido un proceso lineal, ¿no? Hubo avances y retrocesos. Yo hoy la mañana pensaba que la quería traer acá a Julieta Lanteri. Julieta Lanteri es una de las primeras médicas en nuestro país. Yo la adoro porque es una mujer que tuvo una participación en la lucha por los derechos de las mujeres increíble, fue muy poco conocida, digamos, quizás cuando pensamos mujeres médicas pensamos en Cecilia Grierson, no sé qué. Ella fue una de las cuatro primeras mujeres médicas cuando no se podía estudiar medicina a principios del siglo pasado en nuestro país. Pero más allá de su accionar como médica, fue súper interesante el proceso político que desarrolló. Ella quería votar y creía que las mujeres teníamos que votar, ¿sí? 1900, en nuestro país, digamos, no existía ni en el mundo, ¿no? Y lo que hizo fue descubrir que, primero que votó en una elección y no pudieron impedírselo, entonces fue la primera mujer que votó en nuestro país. Después, cuando se dieron cuenta que podían impedírselo, se lo quisieron impedir, y ella descubrió que había un detalle por el cual podía volver a votar, que es que digamos, se consideraba ciudadano con derecho a voto a aquellas personas que estaban enroladas en el servicio militar obligatorio. Entonces ella se enroló como mujer en el servicio militar, imagínense, ¿no? En los años 30, se enroló en el servicio militar y por eso no pudieron negarle el derecho a voto. Después, bueno, obviamente le impidieron eso y entonces fundó un partido político, que era el Partido Feminista Nacional, porque si era candidata podía votar. Bueno, nada, la asesinaron, ¿sí? Un auto que se subió a la vereda, que se sabe. Digo, pero la historia, después vino el gran movimiento sufragista y las mujeres podemos votar, y hoy, nada, a una piba le parecería imposible pensar que alguien hubiera dicho alguna vez que las mujeres no podíamos votar, ¿sí? Pero traigo la historia de Julieta primero porque creo que la tenemos que llevar todos, búsquenla, léanla, porque es hermosa, pero porque me parece que también son aprendizajes en el sentido de cuando sentimos que, nada, que nos la damos contra la pared. Bueno, la verdad es que cuando uno ve como más históricamente esos procesos, bueno, sabe que lo que uno va a aportar y pelear en ese sentido va a ser algo que sume, ¿no? Y que incluso cuando se retrocede, ¿no?, en esos derechos, se retrocede, pero no al mismo punto que antes, porque están esos aprendizajes incluidos. Entonces, cuando volvemos a avanzar, esa historia no avanza y retrocede linealmente, sino que avanza y retrocede en espiral. Yo vuelvo a pasar por este lugar y decir otra vez, pero yo me encuentro, yo, grupo social, ¿no?, me encuentro en un nivel superior porque he acumulado aprendizajes en ese proceso que me van a permitir dar un salto distinto. Entonces, en los momentos de desazón, de decepción, creo que hay que aferrarse a esa forma de mirar la historia y reconocer que las conquistas no son para siempre. Yo cuando ganamos el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, pensaba, digo, bueno, una alegría enorme, llorábamos, nos abrazábamos, y decía, que nos dure, ¿no? Y después vino lo de Estados Unidos y el país que era como el paradigma, ¿no?, del liberalismo. De hecho, retrocedía en relación al derecho al aborto y decía, bueno, si retrocede en Estados Unidos, nosotros vamos a poder retroceder tranquilamente también. Y me acordaba en esos momentos de, obviamente, esto es mucho mejor, ¿no? Pero la verdad es que nunca nos detuvieron para hacer lo que pensábamos que teníamos que hacer en cada momento. Y me acordaba, Gaby, hoy cuando te escuchaba, cuando nos reuníamos casi escondidas, ¿no? Gaby coordinaba el programa de salud sexual de Ciudad de Buenos Aires y nos reuníamos casi escondidas, convocadas con una
Eso, Comisión de Asesoramiento Integral, a las que ayudamos a garantizar abortos en los centros de salud en la Ciudad de Buenos Aires, previo al fallo FAL y a un montón de hitos jurídicos que nos garantizaban mucha más tranquilidad para hacerlo. Entonces, la verdad es que lo hacemos mucho más tranquilas y es mucho mejor cuando todo está garantizado. Pero no se aflijan, digamos que no solo lo vamos a seguir haciendo con ley o sin ley, sino que hay un montón de personas que antes de la ley ni se atrevían a pensarlo y que a partir de la ley aprendieron un montón de cosas. Yo antes de ayer, el jueves, estaba en una reunión en un servicio de un hospital y pasa la jefa de servicio, ¿no?, que me saluda, qué sé yo, re contenta, y estaba re entusiasmada porque estábamos haciendo un monitoreo sobre la calidad en el acceso al aborto en ese hospital. Y esa persona estaba re, voy a decir, en contra de que en su servicio se hagan abortos antes, ¿sí? Y con el tiempo y con las discusiones y fue comprendiendo otra cosa. Y hoy estaba orgullosa de pensar en que no solo se estaba garantizando un montón en sus servicios, sino que estábamos y estaban preocupados porque sean prácticas de calidad. Yo decía, esta mujer, por más que levanten la ley, no va a volver para atrás, ¿sí? Va a tener más o menos miedo, pero lo que aprendió, lo que vivió de la diferencia de la cara de esas mujeres que accedieron a un aborto legal, seguro y gratuito, sin tener que llegar al hospital desangrándose o con temor o con el útero perforado. O sea, ese aprendizaje no se lo saca nadie más, ¿sí? Aunque ella no lo haga. Entonces, nada, me parece que en ese sentido también es como muy idealista pensar, bueno, ganamos algo y ya está, ¿no? Porque quien perdió no se va a quedar de brazos cruzados, así como cuando nosotros perdemos tampoco nos quedamos de brazos cruzados. Quien perdió va también a adquirir experiencia y aprendizajes para ir para adelante. Les cuento una situación. Grupos antiderechos que trabajan en contra de la provisión de abortos en el sistema público de salud han diseñado distintas estrategias. Una son los sitios de internet que se llaman Consejería Ayuda a Mujeres o grupos de mujeres, no sé qué. Yo busco, estoy embarazada, desesperada por, no se asusten, no puedo estar embarazada ya, desesperada por conseguir una ayuda, entro a internet, busco, llaman. Este grupo que a partir de ese llamado se apropia de la decisión de esa persona, muchas veces mujeres, empieza a rodearla, ¿no?, y a llamarla y a decirle y a hostigarla, digamos, con ni se te ocurra abortar, vos sabés que, bueno, y empiezan como a bajarle línea. Tiene armado un circuito por el cual le ofrecen una ecografía gratis en el sanatorio Mater Dei, ¿sí?, que es un sanatorio vinculado al Opus Dei. En el sanatorio Mater Dei, la mujer va gratuitamente a hacerse la ecografía, le hacen la ecografía, le muestran, le hacen escuchar los latidos, le dicen, etcétera, etcétera, y después este grupo sigue, ¿no?, tratando de convencerla de que continúe el embarazo. ¿Cómo sabemos esto? Porque llegan las mujeres muchas semanas después con embarazos muy avanzados, destruidas psíquicamente por haber pasado esa situación de hostigamiento cuando ellas portaban un embarazo que no querían continuar y nos relatan estas historias. Otras formas se ponen en la puerta de los hospitales, Argerich, CESAC 5, etcétera, con banquitos violetas y verdes, ¿sí?, o sea, camufladas, con folletos de misoprostol y mifepristona, que son los medicamentos que se usan para inducir el aborto, que empiezan como con una información que es real y después empiezan a hablar de los peligros, los riesgos. O sea, ellos también aprenden, ¿sí? Y la verdad es que, nada, una lo que tiene que reconocer es que las peleas se van dando en simultáneo, son en el marco de grandes tensiones y que a veces predomina uno y a veces predomina otro. Y esto es así siempre, para toda la vida, en la historia. O sea, nunca nos podemos relajar. Podemos festejar siempre, pero no podemos relajarnos. Y lo otro es que esos aprendizajes, como decíamos antes, no se pueden anular. Y la última, justo hoy a la mañana, me estaba viniendo y me llega Simone de Beauvoir, diciendo, así que entré de nuevo al Power, diciendo,
no olviden jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a estar cuestionados. Esos derechos nunca se dan por adquiridos. Debes permanecer atenta durante toda tu vida. Y lo decía Simone de Beauvoir el siglo pasado, y llegó hoy a la mañana y lo comparto acá porque era exactamente lo que siento que tenemos que repensar y compartir. ¿Qué cosas aprendimos los equipos de salud, ¿no? Un poco lo que contaba recién de esta jefa de servicio. Y en primer lugar, que las condiciones de vida determinan la forma de atravesar eso que llamamos proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado, ¿sí? No podemos, ya no podemos pensar más en las enfermedades, ¿no? Carrillo decía en algún momento, ¿no? Cosas en relación a esto, ya no podemos pensar más en las enfermedades como cosas abstractas. Ya escuchamos a las personas directamente desde una cabeza que nos permite escuchar distintas cosas que les van pasando y que entendemos que la forma en la que esa persona vive es la que va a determinar su posibilidad de atravesar ese proceso de salud. Y que parte de esas condiciones de vida tienen que ver con cuestiones vinculadas al género. Tendrán que ver con la clase, tendrán que ver con la etnia, tendrán que ver con un montón de otras cosas, pero también con cuestiones vinculadas al género. No es lo mismo nacer, como decía Gaby antes, con una genitalidad que coincida con la percepción que la persona tiene en relación a su género, que esto no suceda, porque esa persona va a tener que luchar con un montón de otras cosas más para que sea reconocida su subjetividad y su percepción de género, para que eso no le implique que la echen de la escuela, que la discriminen, que la agarren en la esquina para violentarla, que consiga un trabajo, etcétera, etcétera. Y lo mismo nos pasa con la condición de mujeres, ¿no? Hay muchísimos estudios que, nada, yo no traje para compartir, pero que muestran cosas. No solo que las mujeres ganan mucho menos por el mismo trabajo, sino que lo que sucede con el tiempo libre, por ejemplo. Ustedes estamos en una facultad en donde el trabajo, digamos, desde de la subjetividad es lo central y ustedes saben lo importante que es para las personas el derecho a disfrutar, a poder usar su tiempo libre, a jugar, a recrearse, ¿no? Cómo eso enriquece psíquicamente. Está absolutamente demostrado que las mujeres tienen un muy, muy menor uso del tiempo libre, por ejemplo, que los varones, ¿no? Un 30% menos, y cada una lo podrá ver en su propia historia, ¿no? Esto digo, yo cuando, si uno ve personas que vuelven al trabajo, del trabajo a la casa, ¿cuántas son las que llevan la bolsita porque pasaron por la verdulería mientras tanto? ¿Y cuántas son mujeres y cuántas son varones? ¿No? Esta atención, ¿no? ¿En qué estás pensando cuando pensás en el día? Eso es absolutamente diferencial según género. Y eso es una carga en el psiquismo, ¿sí? Y va a generar formas distintas de atravesar ese proceso de salud, de enfermedad, atención. Ni que hablar en relación a los derechos sexuales, ¿no? Y a la posibilidad, por ejemplo, de expresar y de sentirse validadas para el derecho al placer. Es una batalla enorme la que hay que dar para que, por ejemplo, las mujeres puedan percibir el derecho al placer como un derecho, ¿sí? Y no como algo ocultable, ¿no? Que las hace malas personas, que las hace impuras, que las hace cómo voy a pensar, yo soy una mujer de mi casa y de familia, ¿no? Y esto en los barrios particularmente se percibe mucho y también se percibe la diferencia, ¿sí? O sea, yo siento, quizás porque habilito más, pero también porque creo que las personas lo traen más, que esto aparece mucho más en las consultas y en los momentos de atención. Y no sé cómo estoy con el tiempo, pero ya y que por otro lado, no, o sea, lo otro que descubrimos es que no hay una forma única de pensar todas estas cuestiones. Yo hablo desde mi lugar de médica, la medicina es un lugar difícil, ¿vieron? Para el pensamiento único, ¿no? Estamos ahí, tenemos la verdad, el resto
en todo caso opina y vamos a ver si lo tenemos en cuenta. Horrible ese modelo, pero es un modelo absolutamente instituido, ¿sí? Hoy ese modelo está en crisis absoluta, ¿sí? Y hoy son muy pocas las personas que pueden sostener prácticas desde ese lugar. Se ha instalado con discusión, con formación, con análisis científico y también con práctica concreta una lógica de trabajo en los servicios de salud que pone en cuestión ese pensamiento único y que todo el tiempo, para quien no pudo escucharlo, le aparece al menos la pregunta de, che, ¿qué pensarán otras disciplinas de esto que está pasando? Necesito ayuda porque esto no lo puedo abordar sola. Y la verdad que en ese sentido, el rol de psicólogo, la psicóloga, el psicólogue, le psicólogue, es un lugar muy importante en los equipos de salud. Y yo anoche, como contaba antes, que no iba a preparar presentación, pero anoche me agarraron ganas y empecé a pensar en las consultas que había tenido el día de ayer mismo, ¿no? Y pensaba en algunas. Berna es una paciente que yo atiendo hace muchísimos años, muchísimos. La había acompañado en una interrupción de embarazo hace mucho. Y venía, ella decía, vengo para traerle los estudios del estómago, porque tenía un problema digestivo, le habían hecho endoscopía, biopsia, qué sé yo. Cuando fue a llevar los resultados, le dijeron que tu médica te dé los medicamentos, ¿no? Entonces ella venía, tipo, el gastroenterólogo no me atendió. Bueno, entonces yo recibo los estudios, la empiezo a escuchar, en un momento le pregunto, ¿y vos cómo estás? Porque yo sabía que Berna se había separado hacía poco tiempo por una situación muy complicada. Y me empezó a contar cosas con un nivel de angustia. Me decía, yo tuve un ataque al corazón el otro día. Y me empezó a describir, nada, un ataque de angustia. ¿Sí? Nada, dije, un ataque de angustia. No hay acá gente que toma linealmente, ¿no?, los discursos. Me empezó a relatar un montón de situaciones. La consulta duró una hora. Yo, la verdad, que podría haber visto el estudio del estómago, medicarle la triple asociación de antibióticos que se dan en esos casos, el omeprazol. Una hora estuvo Berna y terminó diciéndome, yo querría estudiar el secundario, porque yo no estudié el secundario y me gustaría, porque yo siento que cuando uno estudia se siente mejor. Yo dije, se podía haber ido con la receta en la boca casi, ¿no?, expuesta. Y la verdad es que termina relatando una situación muy angustiante y con un proyecto, después de decirme que no tenía ganas de levantarse, que no tenía ganas de hacer las cosas, que le costaba todo un montón, termina diciendo que querría estudiar el secundario. Digo, la verdad es que eso que pasó en la consulta pudo suceder porque yo durante mucho tiempo atendí junto a otras personas, trabajadoras sociales, psicólogas, que me enseñaron a escuchar distinto, ¿sí? Y eso es un aprendizaje que, como decíamos, no se puede perder, ¿sí? Una vez que lo pasaste, que escuchaste otra cosa, la verdad que para mí, haberle dado la receta y que salga corriendo hubiera sido un esfuerzo enorme, ¿se entiende? Hubiera sido algo que me hubiera hecho sentir muy mal, porque yo ya sé que hay otras cosas que pasan ahí y que si las dejo afuera, yo me quedo mal, ¿sí? Diana es una paciente que yo atiendo, la atendí a la abuela, que ya falleció, atendí a su mamá durante mucho tiempo y a ella desde que era muy chiquita, que ya no es chiquita, es una señora con hijos y todas esas cosas. Y nada, estaba muy atravesada con una situación, con un dolor que nadie le comprendía qué le pasaba. Y la verdad que tenía una base biológica, pero ella tenía un nivel de angustia tremendo, tremendo, desmesurado, mucho temor. Bueno, un montón de cosas. Y allá anoche me escribe, ¿no? Me dice, te voy a escribir porque es justo, me pone, ¿no? Porque si te llamo, me escribe y me llama a cualquier hora, un montón de días. Me dice, si te llamo para las pálidas, también te llamo, te escribo cuando estoy mejor, bueno. Y dice, el martes los vuelvo a ver, bueno, voy a sacar los puntos. Me dice, el martes la cara aún duele. Confío en ustedes, en vos, en ellos y la psico, que son fundamentales para poder salir de una vez
de esto. Sé que pronto pasará. Gracias por ser parte del proceso. O sea, esto lo escribe una piba que siente que hay un equipo de personas que la están sosteniendo en un proceso difícil y que somos de distintas disciplinas, la odontóloga, la médica, la psicóloga, y la estamos acompañando. Digo que eso que ella también aprendió, no solo que aprendimos nosotros, eso que ella aprendió, lo va a demandar en cualquier servicio de salud después. Ella no se va a poder contentar nunca más con un lugar que vayan y le receten algo y se lo devuelvan. Entonces, me parece eso de los aprendizajes. Isabel, otra paciente, ayer consulta para una interrupción voluntaria de embarazo. Y la verdad que con la ley, ahora es como todo mucho más sencillo, yo no le tengo que preguntar por qué quiere interrumpir. Podría ver que no tuviera ninguna contraindicación, darle la receta y que se lleve la medicación. Obvio que eso no sucede porque aprendimos también a atender de manera interdisciplinaria y a pensar en qué le pasa a las personas en esos procesos, ¿no? Y ella me dice, decidí separarme, hace años que estaba mal, pero ese día me di cuenta que no daba más. Ese día fue después de una relación sexual que ella sintió que era la última, ¿no? Con una pareja con la que venía haciendo, dice, y ahora me pasa esto, ¿no? Consulta por la interrupción del embarazo. La verdad es que yo la escuchaba y pensaba qué bueno que esta persona puede resolver el aborto, digamos, desde un lugar sin culpa, por ley, con la medicación, de manera segura, no clandestina, etcétera, etcétera. Todo eso que no podría hacer si no tuviera ley, pero aparte que pueda pensar en todo esto que le está pasando, ¿no? Pueda sentirse acompañada, la podamos acompañar en ese proceso. Y la última, no atendí solo a esa gente, les aviso que atendí la última del día de ayer, pero ella sí fue la última del día. Consulta por una interrupción legal del embarazo, o sea, pidiendo una interrupción del embarazo. Ustedes saben que la ley habla de voluntaria hasta las 15 semanas, 14,6, a partir de las 15 semanas, solo con causales, ¿no? Entonces, cuando le empiezo a preguntar, cuáles son los motivos, y aparte veo en la historia clínica que ella ya había consultado y le habían dado el tratamiento y se lo había llevado a la casa, etcétera, etcétera, ahí me cuenta, me dice, volví recién ahora porque él me tiró las pastillas, me rompió la ecografía, me sacó el celular y no me dejaba salir. Ahora estaba acompañada por su hermana, había podido correrse por un rato, veremos qué pasa de esa situación de violencia tremenda por la que transitan muchísimas mujeres y que determinan fuertemente las condiciones de vida y las condiciones de salud, enfermedad, atención, en esos casos. Me parece que esto es lo que aprendimos con la conquista de estos derechos y que esos aprendizajes, nada, en la gente que consulta, en los equipos que atendemos, en quienes opinan, son absolutamente imperdibles. Hemos conquistado muchísimas cosas, ¿sí? Y las vamos a defender en las formas que tengamos, ¿sí? Contamos con anticoncepción gratuita de todos los métodos disponibles, accesibles en centros de salud y hospitales. Hay y hubo muchas décadas de lucha para esto, anticonceptivos orales, anticoncepción de emergencia, inyectables, mensuales, inyectables trimestrales, implante, DIU, o sea, el método que la persona elija y equipos preparados para escuchar y acompañar en las decisiones sobre esos métodos. Anticoncepción de emergencia de venta libre, que eso es también una ganancia enorme, aunque uno lo podía comprar en la farmacia igual, porque la farmacia lo terminaba vendiendo. Fue una conquista saber, porque es un mensaje, ¿no? Si es de venta bajo receta, es algo peligroso, ¿no? Y si es de venta libre, es algo que es inocuo y que se puede tomar con las decisiones y puede estar en las consejerías, en las instituciones educativas, en los comedores barriales, en las parroquias, tenemos parroquias que tienen prohibición de preservativos, anticoncepción de emergencia y test de embarazo. El acceso a IVE, ILE en todos los hospitales y todos los centros de salud en la ciudad de Buenos Aires, el 100% brinda acceso. Hay aproximadamente 10.000 interrupciones voluntarias y legales
por año en la Ciudad de Buenos Aires. El 92% de ellas son interrupciones del primer trimestre, ¿sí? O sea que las personas llegan antes de las 12 semanas. La ley logró que las personas lleguen antes, yo digo, con una amenaza de embarazo casi, antes de que podamos ver en una ecografía que hay un embarazo, ¿sí? Y consultan súper precozmente y esto facilita un montón el cuidado y la resolución de las personas y disminuye los riesgos. En la Ciudad de Buenos Aires desde hace 2 años no hay ni una mujer muerta por abortos clandestinos, que siempre había, y en el país bajaron a menos de la mitad, y eso es gracias a la ley. El acceso gratuito a hormonas para personas trans o no binarias que desean hormonizarse, y la verdad que esto va a ser una pelea que va a haber que dar mucho para garantizarla. Todavía muy dificultosamente se están dando las intervenciones quirúrgicas, pero hay como muchos lugares que están trabajando en ese sentido. Hay equipos formados en violencia de género en todas las instituciones de salud. Yo me acuerdo, me aparecen en las presentaciones, porque no tiro nada, soy acumuladora serial, me aparecen en las presentaciones que hace muchos años con Gaby hacíamos en algunos congresos que me invitaban de ginecología infanto-juvenil, etcétera, para contar la experiencia de trabajo en violencia basada en género de un equipo de salud o el estudio en la Ciudad de Buenos Aires, que veíamos que más de la mitad de los equipos desconocía la importancia de este aspecto, y la verdad es que hoy todos los centros de salud, en todos los hospitales, hay equipos que trabajan en esa lógica, con dispositivos interdisciplinarios y comunitarios. Y por último, hay comisiones de género en muchos hospitales, y en esto también es importante pensarlo, porque los equipos de salud, los quienes trabajamos en salud, también debemos reconocernos como personas que estamos atravesadas por la realidad, que no estamos afuera interviniendo sobre otros, sino que todas estas lógicas pasan por nuestras vidas y nuestros cuerpos, y en ese sentido organizarnos alrededor de la lucha por nuestros derechos y para la defensa de nuestras conquistas como trabajadoras y trabajadores de la salud, creemos que es súper, súper importante. Nada, la imagen de ayer, y gracias por la invitación acá, y me quedo para las preguntas y comentarios. Bueno, ahí va, se escucha bien. Bueno, hermoso, hermoso escuchar experiencias como las que narra Vivi. Me parece que yo me di cuenta de que no presenté el tema de la mesa cuando arrancó, pero creo que quedó clarísimo que era género y derechos. Quedó claro que era género y derechos. Buenísimo. Sí. No. La presenté a Vivi. Bueno. Era para que se sorprendieran. A mí me gustaría agregar así como un comentario muy breve, pero porque me prometí que no iba a hacerlo, pero me cuesta mucho quedarme callada y estos temas me encantan. Y hay para mí 2 cositas muy breves que me gustaría agregar, sobre todo porque estamos acá en este lugar y a mí no me parece menor, que en la Facultad de Psicología empecemos, no, se habla un montón de cómo construir nuestro rol profesional, y es algo que en la cátedra hablábamos un montón, cómo construimos una posición. Y me parece que un poco lo que se desprende de todo lo que decía Vivi es que esa construcción de nuestra posición y nuestro ejercicio profesional es una construcción política, y es una construcción colectiva, y es una construcción que se hace siempre con otros, porque en soledad no tenemos, me parece que todas estas cuestiones son disputas de poder finalmente. Y me parece que es súper importante que tengamos estos espacios, que reflexionemos de esa manera cuáles son nuestras responsabilidades también ahí en esa construcción, en poder construir saberes colectivamente, porque eso es lo que representa también los aprendizajes. Que yo venga y diga una cosa una vez no significa un aprendizaje ni genera marcas,
pero si somos un montón de personas y las construimos colectivamente, generamos capacidad instalada. Y eso es lo que permite que eso sea un aprendizaje para mí y que volvamos a un punto que no es retroceso, porque nunca vamos a salir del mismo lugar. Y lo último, que para mí es algo que me conmueve mucho, que tiene que ver con la palabra libertad y vinculada mucho con lo que es la salud. Digo, la salud como esa capacidad que tenemos las personas de ejercer plenamente nuestros derechos con autonomía y con libertad. Y me parece que no hay libertad si no hay igualdad de oportunidades y si no hay justicia social. Digo, un lugar desde el que realmente todos podamos ejercer plenamente nuestros derechos. Y bueno, ¿qué es eso? Me parece que esa es, digo, mi comentario, pero me encantaría que hicieran preguntas. Es una oportunidad que está buenísima. No se la pierdan. O comentarios. O desacuerdos. Lo que quieran decir, ¿eh? Digan, hablemos, charlemos, reflexionemos, aprovechemos. Bueno, no es obligación hablar, preguntar, pero yo quiero tomar la palabra y primero agradecerte por estar acá y por compartir con nosotros tu experiencia y tu posición. Como decía Irina, yo siempre hablo de la construcción de una posición y me parece fundamental poder escuchar a Vivi con su recorrido y su posición. Y tomo, me viene muy bien hoy, estos días, esto que decís de, bueno, por más que sea un momento difícil, yo empecé diciendo eso, hay cosas aprendidas que no las podemos perder. Y por ahí tenemos que resguardarnos un poco, tener más cuidado en cómo y dónde decimos ciertas cosas por un tiempo, pero no perdemos ese recorrido. Yo las veo a ustedes con el pañuelo en la muñeca. Yo dije, hoy me he visto de verde. No es imprescindible el pañuelo. Pero lo digo a propósito, porque tal vez, no ayer en la plaza, obviamente, ayer en la plaza con el pañuelo, pero, por ejemplo, mi hija, que está por cumplir 15 años, la amiga que iba para la marcha le mandó una foto con el pañuelo puesto, no sé si en la cabeza, no sé qué. Y ella le dijo, en la marcha todo bien, pero después, cuando estés volviendo a tu casa, sácatelo. ¿Por qué? Porque hoy, en determinadas situaciones, el pañuelo puesto en la mochila o donde sea, puede generar situaciones de agresión mejor que evitemos, porque con eso no vamos a lograr nada. En este sentido, esto que vos decías, bueno, por ahí me cuido donde digo, esto que yo decía al principio, bueno, yo hoy pensaba ser más polite, y anoche dije, no voy a ser polite, hoy no. Ok, pero yo me cuido donde, siempre me cuido donde y cuando digo ciertas cosas, ahora más. Y las chicas y los chicos y las chiques jóvenes que además no vivieron una época de nuestro país muy dura. Y entonces, esto que vos decías de los aprendizajes, hay aprendizajes que no tienen, que la mayoría de ustedes no los tienen incorporados en la vida. Entonces, tienen que tener cuidado. Y eso no significa ni dejar de lado las comisiones ni la lucha, sino ver cuáles son las estrategias para que eso sea efectivo y no se nos venga en contra ni en lo personal ni en lo colectivo, ¿no? Bueno, Vivi, mil gracias. Seguirás viniendo a compartir con nosotros como siempre. Hacemos un pequeño corte solo para no seguir de largo y que nuestras cabezas estallen de tanto pensar, pero nos vemos en 10, 15 minutos. No sé si están abiertos los bares para que se compren un café.
Igual veo que hay muchos mates y eso, así que por ahí no lo necesitan, pero... ¿10 minutos? Bueno, gracias.